Técnicas de besos que aumentan la excitación. Dominar el beso, técnicas para aumentar la excitación. Hola a todos, Pamela Raquel aquí. Hoy nos sumergimos en un tema íntimo y apasionante, dominar el arte de besar. Besar no es solo un simple acto de afecto, es una herramienta poderosa para aumentar la excitación y profundizar la conexión en los momentos íntimos. En este vídeo, compartiré varias técnicas que pueden elevar significativamente el nivel de tus besos, garantizando que tus momentos de intimidad sean inolvidables y estimulantes. Descubramos los secretos para transformar un simple beso en una experiencia apasionada e inolvidable. 1. Comprender los fundamentos de los besos excitantes. Lo primero y más importante es comprender los conceptos básicos. En los besos excitantes no solo intervienen los labios, sino todo el cuerpo y los sentidos. Empieza con el contacto visual, el leve roce de las manos y la postura correcta. El acercamiento debe ser suave pero seguro, y preparar el terreno para una conexión más profunda. 2. El arte de jugar con los labios, técnicas que tientan. El juego con los labios es esencial en el arte de besar. Se trata de variar la intensidad y el tipo de besos. Desde suaves picotazos hasta besos más intensos y prolongados, dominarlo puede aumentar significativamente la excitación. Experimenta mordisqueando suavemente, chupando e incluso mordiendo juguetonamente, prestando siempre atención a las reacciones de tu pareja y a sus límites. 3. Explorar el poder del ritmo y la presión. Variar el ritmo y la presión puede añadir un elemento de sorpresa y emoción. Empieza despacio para crear expectación y aumenta gradualmente la intensidad y la presión. Esta variación no solo mantiene a tu pareja expectante, sino que intensifica la conexión física y emocional. 4. El papel del control de la respiración en los besos apasionados. El control de la respiración desempeña un papel sutil pero impactante en los besos. Sincroniza tu respiración con la de tu pareja o respira profundamente rozando su piel. El calor y el ritmo de tu respiración pueden aumentar la sensación de intimidad y excitación. 5. Incorporar elementos inesperados, besos en el cuello y las orejas. Ir más allá de los labios y explorar zonas como el cuello y las orejas puede aumentar considerablemente la excitación. Estas zonas son sensibles y a menudo se descuidan. Besos suaves o incluso ligeras respiraciones a lo largo del cuello, seguidos de suaves susurros en el oído, pueden provocar escalofríos. 6. El impacto psicológico de los besos prolongados. Los besos prolongados no solo aumentan la excitación física, sino que también tienen un profundo impacto psicológico. Aumenta los sentimientos de unión y confianza. Al prolongar la duración de tus besos, creas una sensación de anhelo y profundidad emocional que refuerza la conexión. 7. Usar las manos para mejorar la experiencia del beso. Las manos son herramientas poderosas durante el beso. Utilízalas para acariciar la espalda, pasarlas por el pelo de tu pareja o sujetarle la cara con suavidad. Estas acciones hacen que la experiencia sea más holística y atractiva, aumentando la intensidad general del beso. 8. Pasar de los pellizcos suaves a los mechones intensos. Aprender a pasar de los besos suaves a los más intensos y apasionados es la clave. Empieza con besos suaves para provocar y tentar, y avanza gradualmente hacia expresiones de pasión más profundas y fervientes. Esta progresión no solo aumenta la excitación, sino que también hace que la experiencia sea más dinámica y excitante. Caballeros, dominar el arte de besar consiste en comprender las sutilezas que convierten un simple beso en una puerta de acceso a una intimidad y una conexión más profundas. Recuerde que cada una de estas técnicas puede adaptarse a sus preferencias personales y a las reacciones de su pareja. Mantente en sintonía con sus respuestas, comunícate abiertamente y lo más importante, disfrutad juntos del viaje de descubrimiento. Sigue practicando, mantén la pasión y convierte cada beso en una experiencia memorable. ¡Felices besos! Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta abajo con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido los conocimientos del vídeo hasta ahora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, deja un like en el vídeo y compártelo después. Continuemos. Servicio de labios, estrategias avanzadas para besar con sensualidad. Besar no es solo un acto de afecto, es una poderosa herramienta para conectar profundamente con tu pareja y despertar emociones intensas. Vamos a explorar estrategias avanzadas que no solo estimularán, sino que también fortalecerán la conexión emocional entre tú y ella. Si quieres aprender cómo hacer que tus besos sean inolvidables, sigue leyendo, porque tengo algunos consejos prácticos y efectivos para ti. 1. Perfeccionando el primer beso, marcando el ritmo. El primer beso es crucial, ya que establece la base para todo lo que sigue.
Es tu oportunidad de mostrarle tu interés y respeto de una manera íntima y significativa. Comienza lentamente, acercándote con suavidad y asegurándote de que ambos se sientan cómodos. El primer contacto debe ser ligero, un simple roce de labios que deje una impresión de ternura y deseo. Evita ser demasiado agresivo, en lugar de eso, deja que el beso se desarrolle de manera natural, aumentando gradualmente la intensidad según sus respuestas. 2. La importancia de la sincronización en los besos. Un beso sincronizado es aquel en el que ambos están en sintonía, moviéndose al mismo ritmo y compartiendo la misma intensidad. Observa su lenguaje corporal y ajusta tu ritmo para coincidir con el suyo. Si ella es más lenta y suave, sigue su ejemplo. Si es más apasionada, no dudes en igualar su energía. La sincronización crea una sensación de unidad y conexión, haciendo que el beso sea más gratificante para ambos. 3. Técnicas creativas para besos memorables. Para que tus besos sean inolvidables, no temas ser creativo. Varía la presión y la intensidad, prueba mordisqueos suaves en sus labios o utiliza la lengua para explorar de manera delicada. Introduce pequeñas sorpresas, como besos en sus mejillas, cuello o la comisura de sus labios. Estos pequeños toques pueden hacer que el beso sea más emocionante y menos predecible, aumentando la expectativa y la emoción. 4. Equilibrando suavidad y agresión para máxima excitación. El equilibrio entre suavidad y agresión es fundamental para un beso apasionado. Comienza suave, con movimientos gentiles y cuidadosos, y luego, si sientes que ella está receptiva, puedes aumentar la intensidad. Incluye ligeros tirones de labios o presión más firme para elevar la tensión. Recuerda, la clave está en leer sus reacciones y adaptar tu enfoque en consecuencia para asegurarte de que ambos disfruten de la experiencia. 5. El impacto de la anticipación en la dinámica del beso. La anticipación puede hacer que un beso sea increíblemente excitante. No apresures el proceso, en lugar de eso, crea un ambiente de expectativa. Acércate lentamente, mantén contacto visual y permite que el momento se desarrolle con calma. Pausas breves antes de besarla pueden intensificar el deseo y hacer que el beso sea mucho más gratificante. La anticipación es una herramienta poderosa para aumentar la tensión sexual y la conexión emocional. 6. Dominando el juego de la seducción, besos que dejan con ganas de más. Un beso bien ejecutado puede dejarla deseando más. Interrumpe el beso ocasionalmente para mirarla a los ojos o para acariciar suavemente su rostro. Este tipo de juego de seducción mantiene la emoción alta y la deja con ganas de más contacto. Alterna entre besos suaves y apasionados para mantener la experiencia fresca y excitante. El objetivo es mantener una chispa de deseo que la haga querer seguir explorando la intimidad contigo. 7. Navegando la transición de besar a acariciar. Saber cómo pasar de un beso a una caricia es fundamental para aumentar la intimidad. Mientras besas, deja que tus manos exploren suavemente su espalda, cuello o rostro. Esta transición debe ser fluida y natural, mostrando una progresión en tu afecto y deseo. Tocar de manera suave y respetuosa puede profundizar la conexión y hacer que ambos se sientan más unidos. Es importante hacerlo con cuidado y sensibilidad para evitar que se sienta incómoda o apresurada. 8. Retroalimentación en los besos, leyendo y respondiendo a tu pareja. La retroalimentación es crucial para mejorar tus besos. Presta atención a sus respuestas, ¿se inclina hacia ti? ¿Suspira suavemente? Estas son señales de que está disfrutando y quiere más. No dudes en preguntarle directamente si le gusta cómo la besas o si hay algo que le gustaría cambiar. Esta comunicación abierta no solo mejora la calidad de tus besos, sino que también fortalece la conexión emocional entre ustedes. En resumen, besar es mucho más que un simple acto, es una forma de comunicar afecto y deseo a un nivel profundo. Al perfeccionar estas técnicas avanzadas, puedes hacer que cada beso sea una experiencia inolvidable y placentera para ambos. Mantente atento para más consejos, y recuerda, la clave para un buen beso está en la sintonía y la conexión emocional. Hasta la próxima, y que tus besos sean siempre una expresión de cariño y pasión. Desbloquear el deseo, técnicas de besos que desatan la pasión. El arte de besar para despertar el deseo. Besos. Todos sabemos que un beso es algo más que un simple encuentro de labios, es una puerta a una pasión y una conexión más profundas. Cuando se hace bien, puede transformar un momento ordinario en una experiencia inolvidable, preparando el terreno para una cascada de deseo. Tanto si estás empezando a explorar el mundo del romance como si quieres reavivar la chispa en una relación duradera, dominar el arte del beso es crucial. Sumerjámonos en el mundo de los besos que van más allá de lo ordinario y desatan verdaderamente el deseo. 1. La química del beso, lo que crea la chispa.
La química del beso es una fascinante mezcla de atracción física y conexión emocional. No se trata solo de un acto físico, sino de los sentimientos y sensaciones que surgen cuando dos personas se unen de esta forma tan íntima. La chispa surge de una combinación de factores: la anticipación del beso, la experiencia sensorial de tocarse los labios y las reacciones químicas en nuestro cerebro que liberan hormonas del bienestar como la dopamina y la oxitocina. Estos elementos crean una sensación de cercanía y excitación, convirtiendo un simple beso en un poderoso momento de conexión y deseo. 2. Técnicas para intensificar la intimidad durante un beso. Para intensificar la intimidad durante un beso, concéntrate en estar presente y responder a tu pareja. Empieza con besos suaves y delicados para establecer la conexión. Usa tus labios para acariciar y explorar los suyos, variando la presión y la velocidad para que el momento siga siendo atractivo. También puedes probar a mordisquearle suavemente el labio inferior o a jugar con la lengua. La clave está en escuchar sus respuestas y adaptar tu técnica a la intensidad del momento. No te precipites, deja que el beso se desarrolle con naturalidad, que la pasión se vaya fraguando y creciendo. 3. El poder de la sorpresa en los besos. La sorpresa puede ser una poderosa herramienta para mantener viva la emoción en tus besos. Los besos inesperados, ya sea un picotazo espontáneo en la mejilla o un beso profundo y repentino en medio de una conversación, pueden añadir un elemento de emoción y espontaneidad a tus interacciones. Esta imprevisibilidad puede agudizar sus sentidos y hacer que la experiencia sea más memorable. Solo tienes que asegurarte de calibrar su estado de ánimo y el entorno para que la sorpresa sea bien recibida y no la coja desprevenida. 4. Momento y técnica, cuando intensificar el beso. El momento oportuno lo es todo cuando se trata de intensificar un beso. Es importante prestar atención al estado de ánimo y a la fluidez de la interacción. Empieza despacio y aumenta la intensidad a medida que avance el momento. Sabrás que ha llegado el momento de subir la temperatura cuando sientas que ella se relaja en el beso, su respiración se vuelve más agitada o sus manos empiezan a explorar más activamente. Esta es la señal para profundizar el beso, utilizando más la lengua, añadiendo un suave mordisco o acercándola más. Recuerda que los mejores besos son una danza, fluyen y refluyen con la energía que hay entre vosotros. 5. El papel del contacto visual en los besos íntimos. El contacto visual puede ser increíblemente poderoso antes, durante y después de un beso. Mirarla a los ojos antes de inclinarte para besarla puede crear una sensación de anticipación e intimidad. Durante el beso, romperlo de vez en cuando para mirarla a los ojos puede mantener la conexión fuerte y añadir una capa de intensidad emocional. Después del beso, una mirada prolongada puede decir mucho sobre la pasión y la conexión que sentís. Es una forma silenciosa pero potente de comunicar tus sentimientos y profundizar en el vínculo que os une. 6. Incorporar caricias sensuales al besar. El tacto desempeña un papel crucial para que un beso sea más sensual y atractivo. Acaricia su cara con las manos, pásale los dedos por el pelo o sujétala por la cintura. Estas acciones pueden mejorar la conexión física y hacer que el beso resulte más íntimo y envolvente. Presta atención a cómo responde ella a tus caricias y no temas explorar suavemente distintas zonas, como la nuca o la parte baja de la espalda, para aumentar su excitación y profundizar en el beso. 7. La conexión emocional, el beso como preludio del amor. Un beso puede ser mucho más que el preludio de la intimidad física, puede ser la puerta de entrada a la conexión emocional y al amor. Un beso verdaderamente apasionado suele implicar un profundo vínculo emocional, en el que ambos miembros de la pareja están plenamente presentes y conectados. Este tipo de beso puede expresar amor, ternura y el deseo de una relación más profunda. No se trata solo de sensaciones físicas, sino de compartir un momento de cercanía y vulnerabilidad que puede acercar a los dos y sentar las bases de una conexión emocional duradera. 8. Cultivar la pasión a través del compromiso multisensorial. Para que tus besos sean inolvidables, estimula todos sus sentidos. Utiliza palabras suaves y sonidos suaves para estimular su oído, respira su aroma para intensificar el sentido del olfato y utiliza el calor y la textura de tus labios y manos para estimular el tacto. Crear una experiencia multisensorial puede intensificar el beso y convertirlo en un acontecimiento más envolvente y memorable. El objetivo es crear un momento rico y pleno, en el que todos los sentidos participen y contribuyan a la experiencia general de deseo y conexión. Dominar el arte del beso apasionado. Dominar el arte de besar es algo más que técnica, es conexión, presencia y comprensión. Si estás atento a las respuestas de tu pareja y utilizas las palabras, los ojos y el tacto para crear una experiencia multisensorial, puedes convertir un beso normal en un momento de pasión y deseo intensos. Recuerda, los mejores besos son los que os dejan a los dos con ganas de más, llenos de la promesa de una conexión y un amor más profundos.
permanece atento a más ideas y consejos, y recuerda que un beso es una forma poderosa de expresar no solo atracción física, sino profundidad emocional e intimidad.